La continuación de los tonos en el requinto. Ya le expliqué lo que es en la, ahora le voy a explicar lo que es en mi. El mi es igual, se coge una posición así, con este dedo aquí, solamente van a coger las tres cuerdas. ¿Te ven? Nada más tienen las tres cuerdas. Mi aquí en posición de re, mi aquí en posición de do, mi aquí en posición de sol, y vuelvo otra vez. Aquí. Mi aquí, perdón. Mi aquí. Mi aquí en posición de re. Mi aquí en posición de do. Y mi aquí en posición de sol. Y mi aquí en posición de re otra vez. Y mi aquí en posición de re. Y mi aquí otra vez. Hasta que ustedes quieran seguir para el hoyo y tirarse en el hoyo. Esos son los tonos de requinto, eso no va a variar en nada. Ya los mayores, después yo se lo explico. Pero siempre son los mismos, esos tonos son los mismos, mire. Son los mismos tonos donde quiera que usted vaya. No va a tener que cambiar nada. Estos son los mayores. Ya los disonantes como y los séptimos, yo se lo explico después. Para no enredarlo en la clase. Bueno, compartan el video para que los que no saben aprendan profesional. Ya ustedes saben. Un saludo para todos y bendiciones. Para los muchachos que todavía no están flojos en los begin, vamos a hacerle un begincito en el requinto. Voy a poner el capodazo en 5 trates y voy a tocar en sol, que viene siendo para la segunda do mayor. Eso es para que aprendan también a transportar y decirle al músico que está acompañándolo a usted le toca tal tono, porque hay músicos que tocan requinto y no saben decirle a la segunda guitarra, mira, a ti te toca tal. De la segunda guitarra tiene que matarse la, como dicen aquí, la mente, matarse buscando. No, ya usted sabe que usted el capodazo 5 trates coge sol, a la segunda la toca do mayor. Vamos a hacerle un poquito de begin. Eso es begin. Usted da los 4 pasos de el primer grado mayor, el segundo grado menor, el tercer grado menor también y el quinto, el cuarto grado el séptimo. ¿Lo ven ahí? Entonces eso ustedes lo hacen primero aquí arriba, después lo cambian aquí abajo y lo van bajando. Ya de ahí para adelante lo mismo, ya eso lo expliqué en el otro video anterior, en los tonos en el requinto, es siempre lo mismo. Y ya de ahí vieron los dibujos y todas las cosas que la gente...